Tenemos la posibilidad de que Ana Campelo, la licenciada Ana Campelo, nos acompañe en estas jornadas, taller de convivencia o de construcción de acuerdos de convivencia. Estoy a cargo de la Dirección de Educación Inclusiva, Orientación Técnica y Educación Especial. Ayer pudimos tener una jornada de trabajo con los organismos centrales, las direcciones de todos los niveles y modalidades de la provincia de Río Negro. Fue una jornada de trabajo que nos permitió, digamos, conocernos, reconocernos y continuar en esta elaboración de mejores lugares, mejores espacios, mejores construcciones de estos acuerdos, sus participantes, las responsabilidades de cada uno. Bueno, y aquí estamos en el Instituto de Educación Física. Ahora sí, en una jornada con la misma orientación, pero los actores son otros. Hemos invitado a los equipos supervisivos de la localidad de Viedma con la proyección o la intención de poder realizarlo en otros lugares de la provincia. La intención es, digamos, llegar a un común acuerdo en esta construcción de acuerdos de convivencias escolares que nos permita establecer o incorporar lo que nos ha pasado, este tránsito de pandemia, esta vuelta a la escuela de jornadas completas y construir entre todos esos, con todos los saberes de todos los actores escolares, la posibilidad de construir esos acuerdos. Obviamente, incorporar a los estudiantes, las familias, que son, digamos, la comunidad educativa. Han sido invitados a este taller los equipos supervisivos de los niveles inicial, primario y secundario y obviamente adultos.